Mira, a mí me dijeron que, por ejemplo, cuando tú tienes una cajita de fósforo y prendes todos los fósforos juntos, se te acaba la caja, ¿cierto? Hay que ir prendiendo fósforo por fósforo para que dure el amor. Yo creo que fue tanta la intensidad. Saludos a Copihue. Claro, fue tanta la intensidad esta relación. Primero, vimos las imágenes bailando en una fiesta que se filtraron, felices compartiendo. Después también los vimos en la playa, mirando el atardecer. Además, que fue el término muy polémico, porque fue el término de Calvin Harris con Taylor Swift y muy poquito tiempo siguiente vino el comienzo de esta relación con perdóneme, Natalia, yo quiero meter una peluca porque la cabeza entera. No era que el término poquito rato, sino que dijeron que esto se sobrepuso. Bueno, algunos dicen que sobrepuso y otros dicen que fue poco tiempo, pero ya, pero ¿qué pasó? Hubo rumores de infidelidad por parte de Taylor Swift porque ni siquiera había terminado Calvin Harris, y esto fue lo que pasó. Se enteró por la prensa de que Taylor Swift estaba saliendo con Tom Hiddleston, los habían visto y él estaba pololeando. Yo creo que en el momento que le fue a pedir explicaciones Calvin Harris a Taylor Swift, él le dijo, verdad, tenía toda la razón, terminemos. Entonces ahí se dio cuenta recién que habían terminado y que era otra cosa la que puse. ¿Qué declaró ahora a Taylor Swift que termina con Tom Hiddleston? Loki, sé mucho. Muchas gracias. Gracias por venir, Marta. Nos vemos en diciembre. Era Loki. Que te vaya bonito, papá. Pero si es Loki. Ha sido un placer, ¿Pero por qué terminaron? Ya, bueno, queda. Estamos recapitulando todo el tema porque es una información reciente, entonces queremos no caer en el sensacionalismo del momento, pero darnos dos segundos y con la Nati te vamos a recordar. Sí, grande esto que... Pregunta, tengo una pregunta importante. ¿Volvió la señal o no? Sí, volvió. Sí, volvió. Ah, ya, esto es para hablar. Oiga, ¿qué quiero decir ahora? No, hablando en serio, Daniel Aranguis. Saludos nomás, que era decir que Saludos a mi mami. ¿Qué pasa con que hayan terminado? Es que no sé por qué terminaron. Yo tampoco sé por qué. Lo que empieza tan apasionadamente, de repente termina su. Quizás la edad, la diferencia de edad puede ser. Eso puede ser la diferencia. Porque, por ejemplo, hoy día lo estamos viendo en la teleserie Señores Papis, que está la pareja de Pancho Melo con una pareja bastante guapa, más joven. Pero Pancho Melo en la cama hoy día está teniendo problemas y tiene que usar la pastillita azul. Yo creo que el tiempo. Oye, no, pero en todo caso, Taylor tiene 26 años y él tiene 35. O sea, no digamos que es una diferencia abismal. O sea, ¿cuánto? ¿35? Claro, a los 35. Está en la cúspide. 26 y 25 años. No hay detalles con respecto a las razones del término, pero sí, ¿pero la revista, está confirmado? La revista People dijo que habían terminado y que había sido un término amistoso. Entonces, ¿saben las razones específicas? Probablemente se van a filtrar. Michael está hablando en este momento con Taylor. Claro, está hablando con Taylor y con Tom Hiddleston. Pero sí sabemos que terminaron y que el término además fue... no así como pasó con Calvin Harris, que hubo muchos dimes y diretes, claro. Fue bastante complejo, y de hecho se decía que terminaron por teléfono, que él estaba en una gira y que le gustaba mucho coordinar y que habían terminado por teléfono. ¿Qué tengo acá? Estoy buscando porque es una información de último minuto. Y hay un título que dice, este es el motivo porque Taylor y Tom han roto. Y dice, solo les voy a leer la bajada. Se le rompió el amor, pero no precisamente de tanto usarlo. ¿Qué? Si hacemos caso a lo que dicen algunos medios británicos, y es específicamente el tabloide británico Daily Mail. ¿Quién publica? ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. Dicen... Que yo esto de verdad no lo entiendo. ¡Habla, miércoles! Cuéntalo y exagera, si es posible. Se le rompió el amor... por poco usarlo. O sea, perdón. Perdón, mi teoría no está mal. Entonces, dicen, lo voy a leer textual, dice una fuente cercana al actor que Taylor es la que habría decidido terminar el romance. Ahí tenemos un antecedente nuevo. Taylor habría cortado la relación después de sentir que Tom podría estar usando el noviazgo por motivos estrictamente publicitarios. Ella sentía que Tom estaba utilizando el noviazgo solo para publicidad, solo por motivos publicitarios, esto es lo que publica el Daily Mail, y que por eso ella habría decidido terminar la relación. La razón,
lo mucho que el actor insistía en que tenían que dejarse ver juntos en público más a menudo. ¡Qué doloroso! Yo creo que ella siempre patea a los minos. No dicen desarrollo, chiquillos.